No se ve nada desde aquí. Hola, chicos. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y bienvenidos a los premios, primera edición de los premios Broadway World. Soy Laura Peláez. Buenos días, mi nombre es Fanny Alcázar. Algunos de vosotros ya me conocéis porque hemos tenido la suerte de trabajar juntos sobre los escenarios. Ahora sí, ahora sí. Yo soy Laura Peláez. Bienvenidos a la primera edición de los premios Broadway World Spain. Muchas gracias. Y yo soy Fanny Alcázar. Y bueno, muchos de vosotros ya me conocéis o nos conocemos porque hemos tenido la suerte de trabajar juntos sobre el escenario y me encanta veros aquí hoy. Y os preguntaréis qué hacéis hoy, porque no sé si os habéis dado cuenta que estáis en el escenario. Estáis en el escenario y estáis en el escenario artistas, estáis técnicos, hay gente de prensa, hay público. Entonces, queremos deciros que estáis hoy en el escenario porque para Broadway World todos los protagonistas hoy sois vosotros y queríamos que estuvierais todos juntos, codo con codo, compartiendo el espacio en el escenario. Así que muchas gracias. Los premios que hoy se entregan son muy especiales para nosotros, porque es la primera vez que se celebran, y para vosotros, los artistas, porque ha sido vuestro público el encargado de decidir quiénes debíais estar hoy aquí. De modo que precisamente por vosotros, por el teatro musical, por el trabajo bien hecho, vamos a empezar esta gala como se merece, con un aplauso para vosotros. Y muchas gracias por todo, que vemos que habéis venido muchos y nada, eso, que gracias por el madrugón. Yo soy Javier Fernández, miembro de la redacción de Broadway World, de esta gran familia, y el tercer conductor que os acompañará en esta mañana aquí en los premios Broadway World. Antes de nada, me gustaría que diésemos un fuerte aplauso a nuestro director musical, que nos estará acompañando al piano durante toda esta mañana. Él es el maestro César Belda. Muchas gracias. Como nuestras compañeras han comentado, esta no es una gala habitual y estamos comenzando ahora la primera gala de los premios Broadway World Spain. En esta, la sala Triángulo, una sala poco habitual para estos eventos. Pero como os decía, pues aquí no vamos a tener una estructura cerrada ni un montón de presentadores dando muchos premios, sino que estamos todos aquí, en el escenario, porque vamos a ser nosotros mismos los que vayamos entregando estos premios. La mecánica es muy sencilla. Yo me iré acercando a vosotros, charlando con cada uno de vosotros y os pediré que me bajéis uno de los premios. Por ejemplo, hola Dani, ¿qué tal? Hola. ¿Qué te ha parecido el comienzo de esta gala? Me ha encantado. ¿Te lo esperabas? Muy bonito. No, la verdad es que no. No sabía que me iba a esperar. Me creía que era un escenario y todos mirando, ya está, y muy bonito. Pues entonces, bueno, te voy a pedir que elijas uno de los sobres que hay colgando, si os habéis fijado, del techo. Y bueno, los premios lo vais a elegir vosotros. El orden de los acontecimientos es cosa vuestra. Ah, qué guay. Venga, pues. Grande. Este. Sí, tira, sin problema. Muy bien. Ahora se cae todo. Yo, con la de cosas que me pasan a mí, seguro que pasaría eso. Y los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor espectáculo en gira 40 el musical Avenue Q. Oye, que son los nominados. 40 el musical Avenue Q, Forever Young, Her, Hoy no me puedo levantar, Mamma Mía y Pegados. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Award es... ¡40 el musical! Recoge el premio Adriana Suárez, directora de producción de Drive. Hola, Adriana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo recibes el premio? En nombre de todos los actores, los técnicos y en nombre de toda la compañía, muchísimas gracias. Que nos queda todavía una gira larga, así que... nada, ahí a la vitrina que va. ¿Es difícil mover tanto cachivache y tanta gente por España? Hombre, fácil no es, desde luego. O sea, es muy difícil porque la compañía suele ser casi como unas 100 personas en movimiento, 5 trailers, muchos autobuses, muchos trenes. Vamos, un lío. Un lío. Pues enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Javi. Bueno, entre tanta gente, tantos invitados, muchas gracias a todos por estar aquí. Me he encontrado un león. Además, un león malo. Sí, muy villano, muy malo. Muchas gracias por estar aquí, Sergi y Albert. Un placer que en estos primeros momentos podamos hablar un poquito contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va el Rey León? Bueno, intentando bajar de ocupación, pero parece ser que no es posible. Así que por ahora va todo bastante bien. A ver si lo podemos repartir un poco más. Tú eres malo malísimo. Sí, eso dicen. El malo siempre triunfa. ¿Qué tal se lleva eso de hacer de malo? Bien, 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 bien. Los niños se asustan un poco, pero bueno. Sí. De todos modos, precisamente hablabas tú ahora de la ocupación. Os va fenomenal. ¿Por qué estás anunciando pensiones? Ah, no son pensiones, es seguro Allianz. No, porque lo pagaban muy bien y porque... Joder, uy. Bueno, en la vida se tiene que hacer de todo y... Bueno, hace 2 años de eso. No te quería sacar los colores, Sergi, joder, perdóname. Qué horror. Para seguir con esta dinámica de los colores, ¿me eliges un sobre? ¿Qué te parece? Sí, espera, ¿me ayudas? Sí, con el foco no veo nada, pero venga, habrá alguno por aquí. Este. Venga, ese mismo. Fenomenal. ¿Me harías el favor de sacarme? Sí, y ahora leo el And the winner is, ¿o no? Venga, te voy a dejar leerlo. Te dejo leer los nominados, vale, y el ganador lo decimos entre los dos, ¿te parece? Vale. Venga, espera, no. Fenomenal. ¿Está aquí? Sí. Tú tranquilo puedes sacarlo, así. Sí, eso vale. Es. Venga. Y empiezo desde aquí, ¿no? Sí, tú léelo. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor espectáculo infantil a Cantajuego. Érase una vez el musical. Jerónimo Stilton, el musical del Regne de la Fantasía. Héroes de pacotilla y Andersen, el musical de los cuentos. Y este año, el favorito del público en los Broadway World Spain Award es... Érase una vez el musical. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel Ancelo! Buenos días. Buenos días. Te hacemos entrega. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento. Sí, la verdad que sí. Además, volvéis ahora. Volvemos. A la Gran Vía, 28, 29 y 30 de diciembre, ¿me equivoco? Exacto. Jo, mira, no ha hecho falta que me haga yo la publicidad, ya me la hacéis vosotros. ¿Ya está hecha? Venga, pues yo he hecho la publicidad, tú cuéntanos, ¿por qué hay que ir a ver este musical? ¿Por qué hay que ir a verlo? Pues porque es un espectáculo muy diferente que empezó siendo muy pequeñito, con mucho esfuerzo, sin patrocinios, sin mecenas, sin dinero, y poco a poco ha ido creciendo, y bueno, este es un paso más dentro de la larga carrera que esperemos que tenga el musical. Y quería dedicárselo a todos mis compañeros de Érase una vez, tanto artistas como técnicos, y dar las gracias a Broadway World, a todos los que han votado, que sé que han sido muchísimos, y me gustaría muchísimo que lo vierais estas Navidades, porque merece mucho la pena. Estupendo, pues enhorabuena, Miguel, a ti y a todo tu equipo, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Pues seguimos dando premios, acabamos de empezar, esto no ha hecho más que empezar. Vamos a ver... Manuel Bartol, por favor, acércate, ven aquí, saluda. Hola. Hay que hablar fuerte y pegarse bien el micro porque vamos a salir todos de aquí con mononucleosis. No, mentira, que no se oye muy bien. Bueno, Manuel, cuéntame, estuviste en Bob Esponja y ahora estás en Esrec, ¿qué tal? Pues bien, conociendo el mundo infantil, que nunca había trabajado... Esrec no es tan infantil como Bob Esponja, pero sí, últimamente este formato está pues un poco más en auge. ¿Y no querías infantil? ¿Toma 2 tazas? Sí, pero bueno, muy contento, muy contento. Manuel, te veo guapísimo y te veo muy alto, como para que me cojas uno de esos sobres que hay por aquí. El que quieras, elige, porque fíjate, todo eso está por dar todavía. El pequeñito. En cajita pequeña siempre vienen las grandes sorpresas. Muy bien, pues si me lo abres, fantástico. Así... No, por aquí, mejor. Muy bien, pues los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor director musical a Alfonso Casado por Los Miserables, Francesc Mora por Rudigore o La estirpe maldita, Joan Miquel Pérez por Pegados, Julia Ward por Avenue Q, Manugich por Jerónimo Stilton, Marc Sambola por Ojos Verdes y Santi Pérez por Chicago. Y ahora necesito tu ayuda, ¿me sujetas el micro? Y el ganador Vamos a ver. Y el ganador, el favorito del público es Alfonso Casado por Los Miserables. Hola, hola, hola. John, John Usabiaga. Un fuerte aplauso, John. Un besito. Bueno, nos encanta verte, qué esportivo, qué guapo has venido. Bueno, pues sí, 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 recoge, recoge. Gracias. Pues Alfonso no ha podido venir, pero bueno, quiere daros las gracias a todos por este premio y por vuestro apoyo, claro. Vale. Pues muchas gracias. Esto se lo das a él de nuestra parte y muchísimas gracias por aquí. Enhorabuena. Muchas gracias. Y continuamos entregando premios en esta gala de los premios Broadway World Awards. Hola, Javi. ¿Puedo entregar este contigo? No, bueno, me toca a mí, solito. Anda, está aquí mi cámara. Bueno, venga, va. Seguro que es más divertido así tú y yo. Claro que sí. Pues, entonces, ¿tienes que cogerte un sobre de arriba? ¿Cuál? Sí, pues... ¿Te vale este? ¿Dónde lo has sacado? ¡Ja! Lo llevas en la espalda y ni te enteras, Javi. ¿Tengo más? De momento no, pero vamos a abrir este. Vamos a ir por partes, si te parece. ¿Sí? ¿Vale? Venga, ¿lees tú los nominados? Venga, ¿vale? Venga. Dios mío. Los lectores de Broadway World han destacado como mejor actriz de reparto a Beatriz Ross por 40 el musical, Eva Diago por Los Miserables, Lidia Fairén por Los Miserables, Talia del Val por Los Miserables, Thais Curia por Avenue Q y Gemma Martínez por Pegados. Y este año la favorita del público en los Broadway World Spain Awards es... Ay, Javi, ayúdame que me pongo nerviosa. ¡Pling! Eva Diago por Los Miserables. ¿Recoges el premio? Muy bien, a ver si nos lo traen por aquí. Nos lo trae Sergio, muchas gracias. Enhorabuena, Eva. Enhorabuena, Eva. Bueno, pues Eva no ha podido venir porque, como sabéis, ya está en Barcelona. Pero de parte suya y de todo Stage, pues muchas gracias. Se lo entregarás, ¿verdad? Por supuesto. Pues dale nuestra enhorabuena también. Y muchas gracias. Saludos a todos los ganadores y nominados de Broadway World en España. Me llamo Olga Merediz, fui nominada al premio Tony de Broadway. Los saluda Gabriela García, codirectora de Revolución Latina y representando el show Chicago. Mi nombre es Robin de Jesús, un actor de Broadway nominado por unos cuantos Tony Awards. Mi nombre es Luis Salgado, soy un actor de Broadway. He trabajado en musicales como In the Heights, así como Woman on the Verge, Fama, entre muchos otros. Directo de Times Square en Nueva York. Y los quiero felicitar por los primeros premios Broadway World en España. A todos los ganadores, los participantes, a todos los que están involucrados, les deseo todo lo mejor, que disfruten mucho y mucho orgullo latino. Broadway World. España. Broadway World. Y gospel. Take over day by day. Broadway, Broadway, España. Broadway World en España, seguimos aquí. La última sorpresa que tenemos para ustedes es nada más y nada menos que dos de los miembros del cast de Godspell aquí en Broadway. Un saludito, mira, mira, mira. We are so excited to, and we want to congratulate the nominees. Yes, congratulations! Yes, this is so awesome, and we are so proud to represent the Latinos in the Broadway community. Yes. Yes. Palabra cumplida, ya cumplí con lo prometido, así que Juanjo, Broadway World, todo el mundo, felicitaciones aquí. Es un placer haber compartido, obviamente, a nuestros hispanos, Tony nominated, Olga Merediz, Robin de Jesús, Gabriela García y la ñapita de la gente de Godspell. Así que sigan dando el máximo representando nuestro teatro latino, hispano y obviamente de habla española. Pues ya habéis visto que desde el otro lado del charco, desde Nueva York, también nos siguen y están siguiendo directamente estos premios de Broadway World, primera vez que se hacen en España. Y lo están haciendo con muchísimo interés, de verdad, y con muchísimo cariño, y especialmente a la comunidad hispana. Así que seguimos dando premios. He visto por ahí antes, yo es que a mí me gustan altos, la verdad, y como nos han puesto los sobres estos así, Pablo... Hola, ¿puedes acercarte aquí, por favor? ¿Y me das dos besos? Muchas gracias por venir. Bueno, es que estáis vosotros esta noche ya. O sea, ¿qué haces aquí? ¿No teníais que estar ensayando algo? Pues ¿póker de voces? Si yo estoy atacado. Si yo en realidad yo debería estar ahora... Cógelo, coge el micro. Ya lo cojo. Pues nada, que es eso, que esta noche estreno en Póker de Voces con mis compañeros y estoy atacado de los nervios, pero digo, venga, vamos allá a apoyar los Broadway World Awards. Bueno, yo creo que entre tú y yo podríamos hacer una batería, porque el corazón me va a 1000. Si tú tienes estreno esta tarde... No está falseado. Bueno, está claro que podríamos hacer una batería, convencido, percusión aquí, no lo vamos a hacer, pero vamos a escoger un sobre, Pablo, el que quieras, no tiene por qué ser este que está aquí encima, precisamente para que no penséis que... Puede ser cualquiera, el que quieras, uno alto, que te lo agradecemos. A ver. Pues nada, abrimos, qué nervios, qué será, cuál tocará, es que no lo sabemos. Ay, 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 qué nervios. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor evento teatral del año a... aquí estamos nosotros. Chicos, esto es una muestra más de que no está nada preparado. Si se lo da el mismo... Tongo. O sea, tongo. Al mejor teatral del año a... No eres gorda, eres ancha de caderas. Rent en concierto benéfico. Broadway Baby, 8 décadas de Stephen Sondheim. Póker de voces. ¿Qué será Sara? Y este año el favorito del público de los Broadway World Spain Awards es... ¡Póker de voces! Gracias. Por favor, ¿quién recoge el premio? ¿Quién recoge el premio? Por favor, chicos, veniros aquí. Bueno, estáis todos. Bueno, falta alguien que asignase. Hablar así, porque solo tenemos un micro, no lleváis inalámbricos y, bueno, hablar por partes, ¿vale? Espero que este sea el primero de muchos premios con Póker de Voces, que es algo que nos está costando tanto sudor, lágrimas y esfuerzo. Aprenderse la letra, el resto... Dani, pero que lo digas tú, que tienes una sonrisa de oreja a oreja siempre, que te está costando lágrimas, no me lo creo. Yo creo que os lo pasáis fantástico, porque hemos visto ensayos y os lo pasáis muy bien, o sea, que tampoco os tiréis ahora el rollo. Lo divertido, solo ponemos lo divertido, lo otro no lo ponemos. Es algo duro montar algo, lo sabréis todos, que aquí estáis montando casi todas cosas, y es duro empezar algo y arrancar algo, entonces, pues nada, que muchas gracias a todos por este premio. Y habla tú un poco, que eres el guionista. Bueno, pero es que a mí me gusta escribir y hablar, va a hablar también, bueno... Sinceramente, gracias por habernos votado. Para nosotros esto empezó como un juego, como algo para hacer entre amigos y ha tomado unas dimensiones mucho mayores de lo que esperábamos. Así que síganos apoyando, seguiremos haciendo números nuevos, chistes nuevos, uno por show, porque si no, no se los aprenden. Pero sí, para nosotros es un placer que algo que empezó como un sueño hoy sea una realidad. Gracias a todos. De César Belda también, ¿eh? ¡César! ¡César! ¿Algo que añadir? Yo voy a hablar con ella. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Pero pedazo de feo que me acaba de hacer. Por ti, porque me lo ha pedido y digo, va, pues ya aprovechamos y hacemos el siguiente. Bueno, pues vete. ¿Sí? Vete, sí. Gracias. Nada, aquí no importa. Yo solo quería decir que he conseguido este premio con solo 3 frases. porque solo salí en el último de Póker de Voces, así que yo espero ganármelo a partir de esta noche. Muchas gracias. Un saludo muy grande a Jero, que nos está viendo en directo. Jero, esto en realidad es más esto es para nosotros, para ti también una parte. A Jero yo. Pues nada, chicos, los días 5 y 19 en el Teatro Rialto, Póker de Voces. Enhorabuena, chicos, y muchas gracias. Qué gustazo esto de darse el propio premio, ¿eh? La verdad es que maravilloso. Pero bueno, vamos a continuar dando premios y celebrando. Adrián, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas. Pues te iba a pedir que cogieras un premio, el más alto. ¿Con los cojones? Claro. Con la mano así. ¿Qué te ha pasado? Pues que quería llamar la atención y me he puesto una escayola. Un disfraz, ¿no? Sí. Aprendiendo de Lady Gaga. Totalmente. Muy bien, pues el que quieras. El que quieras. Vale, ya. Uy. No. Es una radiografía, ¿no? Sí. Veamos. Sí, está roto. ¿Me sujetas esto por lo menos? Sí, claro. ¿Me sujetas? ¡Ay, va! Sí. Ay, se cayó. Es que también. Perdón, es que has cogido un inválido. El tríptico. Gracias, papá. Gracias. Son las cosas del día. Mira, también, ¿eh? Ay, no os preocupéis por nada. Vamos a ver cómo abrimos esto. ¿Tiramos a la luz? Pero esto luego en montaje queda raro, ¿no? Pues no habla nadie, está abriendo un sobre y la gente está así. Ponemos música de fondo. Ah, vale. ¿Me dudas? Sí, claro. Venga. A ver, los lectores... Voy a poner algo grave. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor director artístico a... Daniel Anglés por Her, Jesús San Sebastián por Forever King of Pop. ¿Qué inglés tengo, coño? Joan Luis Bozo por Cop de Rock. Joan Manuel Segura, imagino será Manuel Segura, por Rudigore o la estirpe maldita. La striptease maldita. La striptease maldita. José Luis Sisto por ¿Qué será Sara? Víctor Conde por Los Miserables y Tomás Padilla por Esrec. Dios. Hostias. ¿Y este ¿me jale algo? ¿Eh? ¿Tú? ¿Pásale? ¿Y lo dices tú, entonces? Pues venga. Este año, el favorito del público en los Broadway World Awards Spain es... ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! Víctor Conde por Los Miserables. Recoge el premio María Pollo del Departamento de Producción de Stage. Chicas, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias. Soy yo. Pues muy bien. ¿Vas a poder llevar todos? ¿Necesitas una carretilla, un taxi? No, no te preocupes, vengo preparada. ¿Sí? Sí. Pues enhorabuena y muchas gracias. A vosotros muchas gracias y lo entregaré. Muchísimas gracias. David, muchas gracias, Javi. Enhorabuena, es su último premio. David se ha quedado con un poco de mal sabor de boca con el agradecimiento del premio. A ver, cuéntanos. No, nada, como me habías pedido que querías hablar conmigo y la otra chica que es muy simpática y muy guapa, Fanny. Sí, intento arreglarlo. Yo te estoy dando para agilizar las cosas, ¿me entiendes? Y va. Pero nada, pido disculpas. No, yo no. Oye, pero no has hablado nada. ¿A quién le agradeces el premio que acabas de recibir? Ah, pues a todos los que nos siguen, a nuestro sponsor Barceló Cream, a nuestros nuevos socios, Drive y Vértigo, a mis compañeros, a mi padre, a mi madre. Bueno, todo esto. Bueno, pues ya que estamos con este buen rollo, elígeme un sobre. ¡Ay! 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 Sí, uno alto, por favor. Este nos puede valer. Venga. ¿Quieres leer tú los nominados? Venga. Esto me gusta porque nos van ahorrando trabajo. Oye, no está mal. Los actores de Broadway World Spain han destacado como mejor vestuario a... Andrea Neofito por Los Miserables, Gabriela Salaverry por 40 el musical, Isabel Laera por Shrek el musical, Juanjo Delgado por Avenue Q, Leo Quintana por Forever Young. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es... Andrea Neofito por Los Miserables. Recoge el premio Sol Blasi del Departamento de Producción de Stage. Ya lo recojo yo, ya se lo llevo. Voy a llevarle el premio. Gracias, David. Ah, digo, no sé qué vais a hacer con tanto premio. ¿Cómo vais a hacer para llevároslos? Bueno, hemos venido preparados, por si acaso. Hacemos entrega del premio para Andriane. Gracias, de parte de Andriane y de parte de Stage también. Un gran vestuario, el de Los Miserables. El público así lo ha reconocido. ¿Qué te gustaría decir a todos los que estamos aquí ahora mismo y a todos los que nos ven a través de Broadway World TV? Que nada, que estamos muy contentos y le hacemos entrega a Adrián. No ha podido venir porque vive fuera, pero seguro que está muy contenta. Muy bien. Pues enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Ahora sí, muchas gracias, Laura, por allí. Y nada, felicitar de momento a Los Miserables que... ¿Qué tal? Hola, Javi. Hola. Pues eso decía, que felicitar a Los Miserables. Oye, que de momento de Miserables nada, porque van muy bien. ¿Qué? Que me ha gustado eso de presentar los premios juntos y ¿qué te parece si lo hacemos? No. Ah, ya, vale. Perdonad un momento, ¿eh? O sea, como a ti Laura te lo ha hecho, ahora vienes tú y quieres presentar este premio conmigo. Javi, no. Este es mi momento. O sea, llevo todo un año esperando a que se hagan los premios Broadway World y ahora lo presento yo. Ya está. Anda, por favor. ¿Qué te cuesta? No me pongas garita de gatito de... No. Mira, ¿sabes qué? Que como eres el novato, lo voy a presentar contigo. Y que quedamos mejor así, chico, chica, ¿no? Venga, claro, sí. Pues nada, vamos a presentar. ¿Y el premio? ¿No lo traes tú? No. Es que he oído que los llevas tú. Pues, mira, a ver. No, en la espalda ya no tienes ninguno más. ¡Ay, que ya sé! Ah, vale. Que ya lo sé. Digo yo, ¿qué hacen estos mirando todo el rato para el suelo? ¿Qué hacen? Que les he pillado antes. ¿Sabes dónde está? No. Mira, levanta esa esquina del linóleo. Pero, ¿seguro? Tú confía en mí, que yo tengo rayos X. Mira, ahí, en la esquina del linóleo, debajo del suelo, donde han bailado los bailarines. Ya veis. ¡Cuidado! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí. ¡Joder, qué máquina! Mira, si es que he dicho yo, ¿qué hace? Pues además, mira, está sellado esto y todo. Hacen. Ah, sí, uy, este es de los negros, este es de los negros. No es que seamos racistas, es que es negro el sobre, vamos. Nada, Javi, qué nervios, ¿no? Está ahí. juntitos, el primero juntos. Vale, y entonces, los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor actor de reparto a David Carrillo por Hoy no me puedo levantar, Enrique del Portal por Los Miserables, Joan Miquel Pérez por Pegados, Juan Macifuentes por Cándide, Marcos Pérez por Esrec, el musical, y Momo Cortés por Her. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es... Ahí va. Enrique del Portal por Los Miserables. Recoge el premio Jon Usabiaga, del Departamento de Comunicación de Los Miserables. ¿Dónde estás? Enhorabuena, Jon. Muchas gracias. Gracias. Pues lo mismo. Rueda de prensa. No ha podido venir porque tenía función esta noche, pero quiero agradeceros a todos por el premio y también por vuestro apoyo y por la organización de esta gala. Gracias. Una cosa, tiene que ser súper complicado el hecho de que llevar un musical tan poco conocido y llamar a la prensa todo el día para decir, venga, sácame algo de esto que es bueno. Es muy complicado, complicadísimo. Vale, no te preocupes, Jon, porque tenemos una bolsa ahí del Carrefour y podéis luego meter todos los premios y poner donde queráis. De las que cuesta 10 céntimos, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Un beso para ti. De Javier y Mariola. Pues un saludo para Broadway World. Muy bien. Y que os esperamos aquí en la Gran Vía con Her y esperamos que os guste mucho, Her. Que gracias por estar aquí apoyando y esperamos que esto sea un éxito y tengáis que venir a preguntarnos por el éxito y por todo eso. Pues estoy contentísimo de saludar a Broadway World España finalmente. Les deseo muchísima suerte con todo y vengan a verlos al teatro. Un saludo muy grande para los seguidores de Broadway World. Estamos aquí en el Teatro Rialto, en Gran Vía, os esperamos, os necesitamos. Amigos de BroadwayWorld.com Spain, yo soy Carlos Rivera, soy Simba en El Rey León, les mando un abrazo grande. Pues un saludo para toda la gente que nos seguís desde Broadway World. Bueno, un saludo para Broadway World, a quien estamos enormemente agradecidos por todo el apoyo, por el seguimiento, por el fanatismo y por la sabiduría que tienen muchas veces más que nosotros de todos los musicales, así que en este lo vamos a necesitar más que en ninguno, así que gracias Broadway World por estar ahí. Hola, soy Gemma Martínez y mando un saludo muy fuerte a todos los lectores de Broadway World. Hola a todos los televidentes de Broadway World, un placer, soy Alejandro Vera, encantado de haberos saludado. Un saludo muy grande para todos los lectores de Broadway World. ¿Quién hay aquí? Si es la pequeña Madame, haciéndose pasar por una chica de bien. Pues un saludo para todos vosotros que os esperamos en Cándide. Es un saludo para Broadway World de María Rijolí, aquí Cunegunda, en el auditorio del Escorial. Un saludo para Broadway World. Un saludo de Pegados para Broadway World. Bueno, un saludo muy grande para los lectores de BroadwayWorld.com. Welcome to the viewers for BroadwayWorld.com. Un saludo para Broadway World. Muchísimas gracias de verdad por todo el seguimiento que nos habéis hecho en Avenue Q. De verdad, sois maravillosos, un encanto. Muchísimas gracias. Pues un saludo muy grande para Broadway World. Os mando muchos besos y hasta pronto. A Broadway World un saludo muy fuerte de nadie. Qué verdad, un saludo. Sí. Un saludo a Broadway World. ¡Feliz Navidad, Broadway World! Os esperamos en el Rialto el 5 y el 19 de diciembre. Hasta la próxima. Feliz Con Navidad. Nuestro corazón. Feliz Navidad. With my heart. Hemos tenido la suerte de recibir saludos de grandes artistas, muchos de ellos estáis hoy aquí, no nos cansamos de daros las gracias por ello. Y estoy con Juan Carlos Mestre, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Sorprendido. ¿Por qué? Bueno, pues que yo soy un poco invasor en esto de los musicales, yo tengo otra formación y a lo tonto llevo 6 hechos, pero no, vamos, hablamos y me he quedado un poco descolocado con toda esta gente que... Bueno, porque ya tienes una trayectoria, ahora estás haciendo Endaya el musical, cuéntanos. Bueno, pues bien, sí, Endaya el musical, Endaya cuando Adolfo encontró a Paco, un musical sobre el encuentro de Franco y Hitler en 1940. Y bueno, por ahí andamos. Histórico. Histórico, comedia, claro, comedia. Y nada, haciendo de Franco por ahí por los pueblos de España. Me cago en la leche, mira que lo sabía que me lo ibas a hacer esto. Ay, madre, pues ya te toca hacerlo. Es un placer estar con todos vosotros en el Broadway World. primeros premios. ¡Arriba España! Los pelos como escarpias. Bueno, y por otro lado estoy también haciendo el musical de Bob Esponja, haciendo de señor cangrejo, que es casi lo mismo. Últimamente solo hago de gordos dictadores, o sea que... ¿Y haciendo hamburguesas? Sí, estoy especializándome en gordos de mala hostia, sí. Bueno, pues vamos a intentar que te especialices en abrir sobres, ¿qué te parece? Venga, vamos a ver. A ver, que quedan todavía unos cuantos. Ese te ha gustado. Muy bien, así me gusta, con entusiasmo. Me habían dicho que iban a pegar algunos. Como si fuera una piñata. Me ha tocado a mí, ya verás. No, no, no. Te lo abro. Venga. Vamos allá. Ábrelo. Lo querrá leer Franco, no, ¿eh? Ya va a ser mucho, ¿no? No, espera, todavía no. Venga, lo abras. Primero tienes que leer esto de aquí. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor sonido a Carles Aulí por Pegados, Francesc Mora por Rudigore o La estirpe maldita, Javier Izquilla por Avenue Q, Luis Cortés por Forever Young, Mick Potter por Los Miserables, Pablo González, Pablo Pérez Sanz por Shrek, el musical, Teatro Nuevo Apolo. ¿Cuánto dura este musical tuyo? Pues casi lo que estoy tardando en leer todo esto. Ah, vale. Bueno, pues podemos seguir entonces. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es... No nos rompas el nombre que la liamos. Mick Potter por Los Miserables. Recoge el premio John Usabiaga de Stage. John, que a mí no me ha saludado. ¿Me puedes explicar cómo te vas a llevar tanto premio? Pues estoy pensándolo, la verdad. Estoy alucinando, o sea, muchísimos y lo mismo que Mick tampoco ha podido venir, pero que lo agradece a todos por este gran premio. Pero seguro que los vas a entregar todos, no vale quedarse ahí... Bueno, ya se verá. Vosotros os lo merecéis, tanto como ellos, claro que sí, porque también trabajáis de alguna manera. ¿Qué tal va ahora la cosa por Barcelona? Muy bien, la verdad es que todos... Bueno, hay algún compañero mío que está aquí, también del elenco, pero todos están muy bien, la verdad. Pues enhorabuena por ese buen trabajo, porque el público así lo está reconociendo. Claro, y muchas gracias. A vosotros, gracias. Pues nada, vamos a seguir dando cosas. Ahora me han puesto el foco y no veo, pero ya he visto a alguien. Vale, he dicho antes que me gustan los saltos. No soy sexista y no quiero decir tampoco lo que voy a decir, pero lo digo. Me gustan también altas, pero sobre todo me gustan gigantes. Y esta persona tiene un corazón que es más grande todavía que ella. Miriam Madrid. Muchas gracias, muchas gracias. Uy, me he emocionado yo, no te emociones tú que la liamos. Yo quería mimetizarme ahí detrás. Es que lo has hecho bien, ¿eh? Has venido toda de oscuro, pero ese pelo rojo es inconfundible. Que, bueno, cuéntanos, estás en Blancanieves Boulevard de gira. Bueno, estamos en Blancanieves Boulevard de gira, porque va que eso, ahí estamos. Y bueno, cuéntanos, es que eres la malísima, pero fantástica. Bueno, pues ya sabes que te voy a contar, que lo sepas, nos lo estamos pasando genial de gira con Blancanieves. Hemos estado en Barcelona, en Alicante, ahora nos vamos a Valladolid. Veniros todos a Valladolid, veniros todos a Santander. Nada, fenomenal, pasándolo muy bien con Blancanieves, que está siendo todo un éxito por ahí fuera. Que parece mentira ya, después de 2 años y pico, seguimos ahí tal y cual, pero sobre todo el buen rollo que hay, ¿verdad? Con los compañeros. Sí, es que el bulevar, vamos, te digo yo que al final montamos un bulevar aquí. Vamos a montar un bulevar, se hace oficial hoy. Y Miriam, cógeme un sobre de algún lado, el que quieras, para que veáis que no... Venga, pues este, fantástico. Pues ábremelo, a ver, a ver. A ver qué ha tocado. ¡Una casa en Benidorm! ¡Bien! Estaría bien, ¿no? Que están baratitas. Oye, ahora. Que por cierto, os quiero dar la enhorabuena, ¿eh? A todos los que habéis hecho todo esto, que me parece muy original y muy chulo. Dicho, pues muchas gracias. Sí. Ahora un aplauso para ellos. Bueno, pues nada, los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor actriz revelación. Me gusta entregar a mí este premio, fíjate tú. Yo soy feminista. A Andrea Rodríguez por Esrec, el musical. Cristina Murillo por Hoy no me puedo levantar. Gisela Vergés por Hoy no me puedo levantar. Laura Castrillón por Tic Tic Boom. Mike Asdite por Avenue Q. Y Miriam Frías por Annie el musical. Y... A ver, a ver. Mucha suerte a todas y este año. Y este año la favorita del público en los Broadway World Spain Awards es... Venga, lo decimos ahí juntas. Laura Castrillón por Tic Tic Boom. Quédate con nosotros, Miriam, quédate con nosotros. Mira, el premio... Laura, ponte aquí entre medias de Miriam y yo, si puedes. Aquí, aquí, aquí en el centro, aquí. Bueno, felicidades. ¿Cómo estás? ¿Te lo esperabas? ¿Qué ha sido esto? Estoy muy nerviosa y muy emocionada. Quiero daros las gracias a Broadway World por organizar estos premios, a Tela Catola por confiar en mí, a mi familia. Bueno, voy a dar todas las gracias porque es que no sé si me voy a volver a ver en esta situación, entonces... Tú tranquila, se lo merece la ocasión. Que muchas gracias de verdad a todo el mundo por su apoyo, porque me han apoyado muchísimo la gente y especialmente quiero decir que este premio es de Tela Catola, que no es solo mío, y del Te Quiero y del Tic Tic Boom, de los dos. Y que ya está, que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, enhorabuena y un beso muy fuerte. Y muchas gracias, Miriam. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, chicas. Y continuamos dando premios. Después de este fantástico premio, quiero pasear con vosotros, saludaros. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días y saludar por aquí. A ver, ¿qué tal, Joan? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo llevas el Her? Veo que con combinado. Me toca tinte ya esta semana, ¿eh? Pues nada, ya sabes lo que toca. Cantarte algo. No, es broma. Coger un premio. Venga, pues, ¿dónde hay? Están un poco lejos. Bueno, vamos a ese. ¿Hacer los honores? Pues sí, por supuesto. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor coreografía a Cristina Allande por Cop de Rock, Esther Luengo por Her, Francesc Bos por Candid, Joan María Segura por Rudigore o La Estirpe Maldita, Lamberto García por Shrek el musical y Natalia Delgado por Avenue Q. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es... ¿Lo digo yo? ¿Lo dices tú? Lamberto García por Shrek el musical. Pues nada, cógelo, Miguel, ¿qué tal? Felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, no soy Lamberto, pero lo reconozco en su nombre. ¿Y qué tal se te dan los pasos de baile? Bueno, ahí van. ¿Ha sido complicado? No. ¿Una pequeña muestra? Es que yo hago un papel que no me puedo mover mucho, pero aquí hay gente que sí que podría hacerlo, compañeros. Yo voy muy armado, muy... con demasiado relleno, demasiadas prótesis en el musical. No puedo moverme. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Oye, muchas gracias y gracias a todos los que habéis votado a este gran profesional y gran amigo que es Lamberto García. Gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Bueno, tenemos que seguir en esta mañana de premios, primera edición de los premios... Ya estoy, ya he llegado, ya estoy. ¿Ya has aquí, llegado a donde sí, perdías aquí. El metro? ¿O qué? No, contigo, ya estoy aquí, contigo, al lado. Ya. No. ¿Vas a seguir presentando? Ya, pero es que acabas de presentar uno, ahora me toca a mí. No, pero si me he encontrado con Javi, me ha dicho, vete corriendo, que Laura me ha dicho que lo presentas todo fenomenal, que sin ti no podría hacerlo, que te vayas, que está encantado, que presentas muy bien. Javi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Nos ha liado? Sí, nos ha liado otra vez. Se va a enterar. Bueno, pues nada, ¿me dejas que me quede aquí a presentarlo contigo? Pues sí, hacemos buena pareja, oye. Yo creo que sí. Sí, vamos las dos de rojo, pues claro. Una con el pelo largo, otra con el corto, así. Lo que no sé, espero que traigas el sobre, porque... Yo no tengo nada. A mí no me han dicho nada. Mira, a ver si lo tienes en la espalda, ¿vale? Jolín, ya nos vale, ¿no? En el suelo no está. En el suelo estoy mirando yo ahora mismo y no está. Y en la espalda tampoco lo tienes tú. Yo tampoco lo tengo en la espalda, porque yo qué sé dónde puedes... Míralo. De verdad, ¿eh? Dirección, muchas gracias, ¿eh? Nos lo habéis puesto muy facilito, eso de ir buscando los premios. Vamos. A ver. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a cooperar. Exacto, muchas cooperación, para que luego digan que entre mujeres no cooperamos. Mirad. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor actor principal a Miguel Ángel Gamero por Shrek el musical. Ángel Padilla por Avenue Q, Ferran González por Pegados, Joan Vázquez por Her, Jerónimo Rauch por Los Miserables, Rubén Yuste por Forever Young, y Naim Tomás por 40 el musical. Y qué nervios, qué nervios. Vamos a ver. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es Jerónimo Rauch por Los Miserables. María, María, ¿estás por aquí? A ver, María. Alguien que recoja María, el premio, no me puedo creer que nadie se lo lleve. María, ¿estás por aquí? Ya, María, María, ¿qué tal? No, eres María, eres Sol. Porque ha dicho no, y entonces he dicho, pues no es María, es Sol. Encantada. Pues nada, bueno, esto es para Jerónimo. Y bueno, ¿qué balance podéis hacer ya de la gala para que lo vayamos colgando ya en Facebook o algo? ¿Un avance, unas declaraciones? Bueno, estamos súper contentos de haber recibido todos estos premios. Y de parte de Jero, pues también muchas gracias. Que le enviamos un saludo muy fuerte, que le echamos de menos y nada. Y bueno, y a todos los miserables que miserables son, que no han venido hoy aquí, recogemos el premio. Es broma, están trabajando mucho. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, Sol, muchas gracias, enhorabuena y seguimos con los premios. Gracias. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Ah, ah, my dad said be. Y creo que toda esta pasión, toda esta energía Efectivamente. Sí, me has entendido, ¿no? En este momento tienen un... Quiero invitaros a que me acompañéis en este... Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. El musical llega al Teatro Nuevo Alcalá, donde permanecerá durante 3 meses. Hoy vamos a entrevistar a dos de sus protagonistas. ¿Cuál es tu manía antes de empezar la función? Pues mira, antes de empezar la función, mi manía es hacer esto. Y ya está. Hello, Broadway.com. Broadwayworld.com. Broadwayworld.com. Hola, mundo de Broadway. Es un beso inmenso para Broadway World. Broadwayworld.com. Thank you very much. Thank you very much. So llevo toda la mañana intentando no cometer ningún gazapo como estos. Así que, bueno, vamos a seguir. Disculparnos porque estamos en directo y es lo que tiene. Tengo aquí unas amigas estupendas. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Hola, Irene. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien y ella también. ¿Sí? Un poco con vergüenza. Pues os invito a que cojáis uno de los premios. Vale. Pues vamos las dos. Venga. Venga, tú me ayudas. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál te gusta, Irene? A ver, ¿llegáis? A ver. ¿No? Plum. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Podéis? ¿Tú puedes? Muy bien. Vale. Y ahora... Por aquí, gracias. Vamos a ver, yo te lo sujeto. Vamos a ver. Plim, 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 plim. Espérate, ¿me dejas decir una cosa? Sí. Chicago el musical ha llegado al Teatro Alcalá y permanecerá aquí durante 3 meses. ¿Puedo decir yo otra? Dilo. Hola, BroadwayGirl.com. Por fin. Vamos allá con los nominados. Venga. Pues, a ver... No me he traído las gafas. ¿Te ayudo? No. Mira, ¿ves? Otra toma falsa. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor actor revelación a... Edgar Martínez por Los Miserables. Guido Balzaretti por Los Miserables. Jorge Betancor por Shrek el musical. Rafa Bueso por Her. Ramsés Bolbrecht por Rent el musical. Y Xavi Navarro por Hoy no me puedo levantar. ¿Lo dices tú? Venga, vamos a verlo. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es... A ver... Plum, plum. Vamos allá. Ay, 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 ay. Guido Balzaretti por Los Miserables. Recoge el premio. Recoge el premio Sol Blasi. A ver, ¿dónde estáis? Miserables. ¿Sol? ¡Ay, que se esconde! ¡No! ¡Salid todos! ¡Venga, hombre! ¡Claro que sí! Oye, enhorabuena de nuevo. Gracias. Y bueno, espero que den los premios y que oye, que nos llamen, una llamadita para decir, oye, que muchas gracias, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Un placer. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Miguel Ángel, se me ha perdido. Estaba aquí. Hola. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? Pues pasaba por aquí. Shrek. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo es eso de hacer de ogro, de pintarse de verde todos los días? De estar 2 horas y media con el culo plantado en el sillón de maquillaje, pues... muy divertido, sí. ¿Y qué tal el público infantil? ¿Es un público agradecido? Pues el público infantil es el más exigente de todos los públicos. Lo que pasa es que Rec no es puramente un musical infantil. Es un musical absolutamente para todos los públicos e incluso, bueno, que se puede ir sin niños perfectamente, ¿eh? Pues eso está bien saberlo, está bien saberlo. Se puede ir sin niños a ver Rec. Sí. Estupendo. Pues, ¿me podrías ayudar a...? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero, elegir, ya lo te vas teniendo un poco difícil, porque se nos ha quedado la sala un poco vacía. Es que no puedo saltar. Uy, a ver, ¿qué premios nos quedan por aquí? Mira, yo por ahí veo uno. A ver. Vamos a por él. ¡Ay! ¿Ves tú como si? Oye. Si llega sin saltar. Oye. Claro, me he buscado yo un buen mozo para este... Vamos a abrirlo. Qué nervios. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, esto me gusta a mí. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor iluminación a Albert Faura por Cop de Rock, Juanjo Llorens por Avenue Q, Paul Constable por Los Miserables, Tomás Padilla por Esrec, el musical y... ¿Ojos verdes? A ver, una rata ahí. Y este año hay una rata. Vale, vale. Bueno. Y este año el favorito de los lectores de Broadway World es... Es Paul Constable por Los Miserables. Recoge el premio María Pollo. Y en estos casos, ¿ya qué se dice? Nada, que estamos muy contentos, que me sabe mal porque seguramente... Todos los otros espectáculos también se lo merecían, y, pero nada, se lo vamos a entregar a Paul. Thank you very much. Thank you very much. Díselo también a Paul. Y enhorabuena de nuevo y muchas gracias. Gracias. Hola, hola, hola. Sí, sí, ya estoy. Pues nada, que estáis que lo tiráis, miserables. Y nada, pues seguimos, que ya nos quedan muy poquitos. Y yo quiero seguir tirando por lo alto. Y Javi Naval, no te habrás ido al baño ahora, ¿verdad? Espérate, le veo, está escondido, pero le veo. Tío, ven aquí, ven aquí. Un aplauso para Javi, que lo conocemos todo. Bueno, no te la he jugado, Javi, no me hagas chantaje ahora emocional, que estás aquí. Tú sabes que eres mi hombre, no puedo decir nada más, es que tengo debilidad contigo. Bueno, cuéntanos, porque estás ahora, te has lanzado hasta el cine, ¿no? Ahora ya haces carteles para... Cuéntanos, ¿qué es lo último que estás haciendo? Así... Bueno, el cartel de la película de Alex de la Iglesia, de La Chispa de la Vida, del próximo. Pues... Bueno, fenomenal, ¿no? El cine, ¿y qué tal el cine? ¿Cómo se porta el cine? Bueno, se porta más o menos bien. Eso ha sido muy diplomático. ¿Te quedas con los teatreros? Mucho más, con los teatreros, siempre. Muy bien, Javi. Pues nada, que nos queda un sobre, creo, que hay que buscar por algún lugar de por aquí y que tiene que estar... Vamos a pedir ayuda, vale, chicos. Vale. A ver si... Ah, mira, pues por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Te ha tocado el gordo de la lotería, ¿eh? Este es grande. Pues sí, ábrelo tú, por favor. A ver... Si lo quieres destrozar, también te dejamos que lo destroces. Pero sin romperlo de dentro. No lo abras, no lo abras. Leemos primero lo de aquí. ¿Lo leo yo? Sí. Bueno, pero tú ponte aquí así cerquita, que esto queda muy bien. A ver, que veamos un poco de luz. Los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor escenografía a... Ana Garay por 40, el musical, el Teatro Rialto. Ana Tussell por Avenue Q, Teatro Nuevo Apolo. Matt Kinley por Los Miserables, Teatro Lope de Vega. Y Tomás Padilla por Shrek, el musical, Teatro Nuevo Apolo. Y este año el favorito del público en los Broadway World Spain Awards es... A ver... Matt Kinley por Los Miserables. John, Sol, venid los dos, por favor. Veniros los dos. El sobre te lo puedes quedar. Gracias, Javi. Quédate. John, solo, ya Sol se ha cansado, ¿no? Os lo habéis repartido como buenos compañeros que sois. Más, de verdad. Que muchísimas gracias, lo mismo, y que está siendo increíble. O sea, estamos súper emocionados de tener tantos premios, pero y luego agradeceros a todos, o sea, realmente a todos los demás participantes también, porque también os lo merecéis, ¿vale? Vale, no pasa nada, John. No son comestibles. ¿Qué has hecho con los otros? ¿Te los has comido ya? ¿Los tenéis guardados? ¿Los habéis llevado ya a Barcelona? Bueno, darles un beso muy fuerte desde aquí, de verdad, y muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Ay, que llego, que llego. Oye, Fanny, esto lo podíamos entregar las dos, ¿no? Claro que sí. Lo de antes vamos, no ha salido bien. Vamos, yo ya de Javi no quiero saber nada. No sé vale, qué es que piensas tú, pero... Buenas, chicas. Hola, Javi. ¿Qué tal? Pues aquí entregando premios. Pues mira, sí, intentando trabajar un poquito. Bastante bien, ¿no? Sí, bueno, no vamos mal. ¿Tú qué tal? Estupendo, yo estupendamente. Sí. Era mucho mejor. Claro, estamos encantados, ¿eh? Pues nada, que espero que... Habrá que entregar el premio a los tres, ya que estamos aquí. Claro, pero otra vez, el sobre, ¿dónde está? Ahora que viene un caracol trayéndolo. Pues no lo sé, vamos a mirar, chicos. ¿Habéis pisado a alguien? Podéis mirar hacia el suelo a ver si hay alguien que haya pisado un sobre, se haya encontrado un sobre negro. ¿Habéis cogido? La espalda. Miraros las espaldas. Que lo he visto. ¿Dónde está? ¿Por dónde? Uy, es que está camuflado. Míralo, míralo, caballero, míralo. Ahí está. ¿Lo ves? A usted los honores. Llegas, cógelo tú. Madre mía, no me lo puedo creer. Dirección, no tenéis vergüenza. Por eso ¿esto no qué es? Vamos a Javi. A lo mejor sí, pero se más baja. A ver. Mira, me ha encantado. ¡Eh! Bien, muy bien. ¿Qué tiene propina este? Este se mueve, ¿no? Madre mía, ¿qué traerá? ¿Qué traerá? La nómina, ¿no? Es la nómina. ¡Ay, que nos lo dan en tres! Nos lo dan en monedas. Gracias, producción. Nos han pagado con monedas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no lo sé. Vale. Creo que esto será casi algo como que pesa. Que pesa. Esto es para que caiga la cosa, está claro. Hemos desvelado el misterio de la Coca-Cola. Claro, esto no tiene la escenografía. Exacto, esto lo guardamos. Y vamos a ver. Vamos a ver qué premio nos ha tocado ahora. Pues los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor actriz principal a Dulcinea Juárez por Forever John, Junia Müller por Her, María Damut por Forever John, María Blanco por Chicago, María Rey Jolie por Cándide, Mirela Cabero por Esrec el musical, Natalia Dicenta por Al final del arco iris y Xenia Reguant por Pegados. Y este año... La favorita del público en los Broadway World Spain Awards es María Blanco por Chicago. Bueno, bienvenida. Enhorabuena. Enhorabuena, María. Enhorabuena, Irene. Gracias. ¿Qué tal? Irene y María están muy agradecidas. Estamos las dos, está más nerviosa ella que yo, pero bueno, no sé. Bueno, primero vamos a entregarte el premio que te lo has ganado, aquí lo tienes. Oye, muchas gracias. Enhorabuena. Lo quiero compartir con la otra protagonista de Chicago, Marta Rivera, que es un pedazo de actriz y compañera y es un lujo trabajar con ella, entonces lo quiero compartir con ella. Gracias. Muchas gracias, María. Mucha suerte con Chicago, el musical en Madrid, que ya venís de éxito en Barcelona. Enhorabuena. Muchas gracias. Hola. Hola. Pequeña Cosette y Gavroche. Sí, sí. Oye, ¿dónde va a salir esto? En BroadwayWorld.com. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Adiós! 5, 6, 7, 8. just a way to be king. Hola Madrid, estamos aquí para el Broadway World Español, directamente del Broadway Dance Center, dando un saludo para todos los madrileños que van a venir a tomar clases con nosotros allí en Madrid el 13 y el 14 de mayo. Luis Salgado dando Latin Fusion, dando teatro musical. Que el público está en ese lado y tú tienes que atacar a ese público y agarrarle y decirle lo que tienes que decir. Hola a todos, soy Siri Liloca en el Café National Geographic el próximo viernes 25 a las 6 de la tarde. Estamos en la sala Galileo Galilei. Hoy se celebra aquí un concierto muy especial, Broadway Baby. 8 décadas de Stephen Sondheim. Sin parar, llegas al estreno. Sin dudar, bien no te pules a la acción. Solo necesitas tiempo y ganas. Y sobre la marcha la edición. Aunque que produce no te traga. Ni el autor se cree que tú valgas. Que todo sea un gran desastre. Tapas los errores con tu arte. Y en el escenario hay grandes medios. Porque no está Disney de por medio. Buscas ahí un ritmo acompasado. Aunque no haya ritmo en ningún lado. El arte de crear. ¿Quién es Sara Pérez? A ver. ¿Sara Pérez? No la conozco, ¿vale? No, no, además yo no soy de aquí. ¿Qué me cuentas? 3, 2, 1. ¿Qué será? ¡Sara! Oh, 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 oh. I'm getting lost. I'm choking with time. Never mind, I'll find someone like you. Se enciende la ciudad al sur. Vivimos en la Avenue, es nuestra luz. Solo forever young, I want to be forever young. Pasa tu mano, elige una mano que no se quiere. La suerte no está a nuestro favor, es la peor de mis pesadillas. Un testimonio sin color, ya te humillar, prefiero esto mucho más. Y vamos sacando su material, llevando a tu padre de aquí, si quiere hacerlo, con más sensación. El resto de escenas no vale la pena, si no resumido que baje el peor. Pues nada, después de este pequeño resumen de lo que ha sido este año, Laura, de los musicales, presentaros a Juanjo González, director de Broadway World Spain, loco que se le ocurrió hace 2 años decidir hacer esto aquí en España. Juanjo, cuéntanos algo. Bueno, la verdad que no es muy habitual que se nos dé la oportunidad a los que estamos todo el día detrás del ordenador informando a todos los lectores, que como hemos visto son muchos y se han implicado en los premios, pero creo que una ocasión como esta lo merece. Entonces, los premios nacieron únicamente para dar la oportunidad a los lectores de Broadway World de votar a sus favoritos, de dar el premio que ellos siempre habrían querido dar a los mejores musicales de todo el año, y por eso decidimos hacer estos premios. Pero en un principio no creíamos que íbamos a llegar tan lejos ni que la aceptación iba a ser tan grande. Entonces, ayer hablando con José Luis Histo le dije que no sabía qué iba a decir en este discurso, pero lo que más se me ocurre, o lo primero que se me viene a la cabeza, es dar las gracias. Primero, dar las gracias al equipo, Fanny, Laura, Javi, que se les ve, están todo el día ante la cámara, pero detrás hay como 30 personas que os pido un fuerte aplauso para todos ellos porque han hecho... Han puesto su tiempo, han puesto las ganas, han puesto horas de donde no se sacaba ya. Ayer salimos de aquí de la sala a la 1:30 de la madrugada y ya no podíamos dar más de sí, pero creo que después de una hora de este evento en el que todos hemos disfrutado y todos hemos pertenecido a Broadway World TV, a Broadway World, como lo hemos visto durante todo este año, que ha merecido la pena. Entonces, creo que la mejor manera de terminar la gala es dando el premio al mejor musical. Una pajarita contuvo tanta información. ¿Está aquí? Está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. Nos lo ha cuidado César. Gracias, maestro César Belda. Un aplauso, porque vamos. No ha podido ser mejor ese acompañamiento musical. Juanjo, haz los honores. Me siento como Hugh Jackman. Venga. A mover así un poco. Así. Nosotros te ponemos la rueda de prensa aquí. Bueno, no, realmente tengo mucha más suerte que Hugh Jackman porque no tiene la suerte de tener a estas presentadoras. Ya le gustaría, Hugh, ya le gustaría. Bueno, la obra es de un buen admirador de la página, Arturo González, que ha hecho este origami. Muchas gracias, Arturo. No sé de qué manera lo ha hecho, que no se puede abrir. Bueno, esto es de última hora, así... Esto es que no lo hemos ensayado. Dije con nervios... Ay, 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 bueno, que no se vea ganador es lo importante. A ver, que no veamos nada. No. Bien, ya está. Ajá. Ya está. Ajá. Yo lo he visto. Bueno, los lectores de Broadway World Spain han destacado como mejor musical a 40 el musical, Her, Pegados, Los Miserables, Shrek el musical, Ojos Verdes, Rudigore o La Estirpe Maldita y Avenue Q. Y este año el favorito del público, los Broadway World Spain Award, es... Los Miserables. Felicidades a Los Miserables. Y les buscamos... ¿Dónde estáis? No me digas, ¿se han ido ya? Ya no queréis más premios. Jones, Sol... John, todavía tienes que coger un premio. Están aquí. Digo, ya no quieren más premios. Los dos, ahora los dos. Pues enhorabuena. Creo que el año ha sido el año de Miserables y esta es una buena manera de culminarlo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Genial, muchas gracias. Otra vez. De parte de Stage también, muchas gracias. El año que viene podéis hacer el premio de prensa y producción. Deberíamos. Bueno, aquí no perdemos el viaje, ¿eh? La mañana la aprovechamos. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena por todos los premios. Gracias. Un aplauso fuerte. Y con esto... Pues nada. Hasta aquí ha llegado la gala. Y hasta aquí ha llegado esta primera entrega de los premios Broadway World Spain 2011. Ha sido un placer estar con todos vosotros y haberos hecho... Javi. Claro. Y vas a despedir la gala tú solito, ¿no? Hombre, un poquito de intimidad con mis amigos. Ya, toda la mañana dando el callo y ahora vas tú y te llevas la mejor parte. Bueno, mira, venga, va. Javi, no puede ser porque ha participado tantísima gente, ya lo ha dicho Juanjo, pero ha colaborado tanta gente que lo tenemos que hacer un poco entre todos. Entonces, toda la gente que veis hoy, los que nos estáis viendo, a los que habéis visto por la sala, a todo el equipo que ha hecho posible hacer esta primera edición de los premios Broadway World Spain, que ha costado mucho, que se ha hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor, gente que hoy no ha podido venir pero que ha estado colaborando desde hace un montón de días, gente que ha estado ya aquí que no la veis, gente que está aquí que la estáis viendo. Un aplauso muy fuerte para todos ellos y muchísimas gracias. Y antes de que se nos olvide, deciros que desde el otro lado del charco, desde Nueva York, Broadway World Nueva York está siguiendo esta gala con muchísimo interés por ser la primera edición de los premios Broadway World en España, y de verdad que nos han mandado muchísimas felicitaciones, muchísima suerte para esta primera gala, y que sepáis que eso, que somos, ahora mismo somos un poco el centro de atención desde allí, Madrid, la Sala Triángulo, los premios Broadway World Spain, los de Nueva York están ahí con el ojo pendientes de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo por haber madrugado en un lunes y encima en puente. No tenemos perdón de Dios. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de la gala, de todo lo que ha ocurrido aquí en esta última hora, y que precisamente esto que ha ocurrido aquí nos sirva para seguir trabajando mucho, para trabajar por los musicales que se lo merecen, para que ocupen un lugar importante como el que ya ocupan y que la cosa siga creciendo todavía más. Pues por supuesto que sí, Laura, porque la verdad es que en los últimos años hemos notado que esto ha crecido mucho, que ha evolucionado, y simplemente nada, emplazaros a la próxima edición de los premios Broadway World Awards, segunda edición, que será en Madrid, seguramente, pensamos, en algún lugar que todavía no lo sabemos, pero que se hará de nuevo con todo el cariño y con todos los hilos del mundo. Que nada, muchísimas gracias, de nuevo un fuerte aplauso para todo el equipo de producción, muchas gracias por el futuro de los musicales aquí y por el futuro, chicos, por el muchísimas futuro. Gracias. and everyone's sweet. They say you're going places, so how can I say that while I was away I had so much to hide? Hey guys, it's me, the biggest disappointment you know. The hack couldn't make it, she's back, and she's walking real slow. Welcome home, just for me. Camino por toda su vida, respira, y si pierdes mis huellas, que Dios te bendiga, respira. Has anyone ever sung you a lullaby? You can fly above the rain clouds. Close your eyes. Let the melody carry you. Leave all your fears behind. Float across the rainbow sky to once upon a time. Once upon a time. I believe in miracles. Once upon a time, I believe that love will carry on. Once upon a time, I believe that anything was possible, and I believe again the moment when I saw you here tonight. Now once upon a time. That love will go.